Gente, me preguntaron si iba a rellenar lo del carnet de gamer para saber si me lo tenían que dar o no me lo tenían que dar. Y yo dije, podría apartar parte de mi valioso, valioso tiempo y de alguna forma pues podría darle aquí para compartirlo y verlo. Pero también podría hacerlo en directo y si lo hago en directo, pues bueno, pues mato dos pájaros de un tiro y tengo un poquito de content. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Aquí que nos hemos reunido, pues muy sencillo, vamos a hacer el carnet de gamer, vamos a hacer el carnet de gamer. Si me acompañan ustedes a la pestaña del minicasta, van a ver que pues, se ha puesto como muy de moda el que la gente por redes sociales comparta esto de aquí, que es un PNG, en el que pues es como si hiciese un examen y te puntúan sobre 100. No sé en LATAM un poco cómo lo hacen, ya saben que esto es como muy de las series japonesas, ¿no? Muy de los doramas. El hecho de que te pongan aquí rollo como un 100 sobre 100, alguna cosa de estas. En España suele puntuarse sobre 10 y básicamente es, pues bueno, 10 preguntas o preguntas que valen medio punto o alguna cosilla de estas y ya le dan. Entonces, esto de aquí es un poco más en plan gringo o en plan japonés, pero es rollo como una puntuación sobre 100 para ver qué tal se te da, ¿no? ¿Qué tal se te da esto? Básicamente lo que están preguntando es, ¿cuál de estos video game series has jugado al menos uno? Tienes que poner un punto por cada caja que hagas. No vale haber jugado al Kingdom Hearts, por ejemplo, haber jugado a todos y poner aquí un punto por cada remake. Tienes que haber jugado a todos. Y yo diría que lo ideal, al menos como lo vamos a hacer ahora, va a ser, hay que pasárselos. Hay que pasárselos porque si no lo pasas, si no te los has pasado, un poquito ñe. A mí, sinceramente, yo prefiero pasármelos. Así que vamos a ver cómo es el carnet de gamer para, pues, ver qué tal se nos ha dado. Primero, Mario Bros. Yes, Mario Bros. Sí. Me he pasado el Mario Bros. De la NES original, que, dado curioso, el Mario Bros. De la Super Nintendo original me lo pasé en la Game Boy. Lo portearon a la Game Boy Color. Yo me pensaba que era un juego de la Game Boy Color y le pegué un buen vicio en su día. Y cuando me dijeron de jugar al Mario Bros. Original y cuando salen los típicos vídeos en YouTube de, ¿sabes que el primer vídeo te enseña a jugar a Mario Bros? Dije, coño, pero si es ese vídeo, ¿no? La verdad que, oye, bastante bien. Me pasé ese de los clásicos, me pasé el Mario Sunshine, me pasé también el Mario 3DS, la 3DS, que era como un Super Mario World con dos dimensiones. Me he pasado unos pocos Marios. No me he pasado muchos, pero me he pasado unos pocos. Final Fantasy, ¡buf! Final Fantasy, con mi primo Manolo, mientras mi novia de aquellas me aplaudía desde la otra pieza. Sí, Final Fantasy me he pasado mogollón. Me he pasado todos, me he pasado unos poquitos. Quítale, el problema de quitarle es que si le quito, no se ve. A ver, déjenme. Puedo hacer así. Esto es lo mejor que puedo hacer. Esto es lo mejor que puedo hacer para ustedes. Esto es lo mejor que puedo hacer. Tendrán que apañarse. Final Fantasy, sí. Final Fantasy, de hecho, lo que voy a hacer va a ser ponerle uno verde. Porque es como, o sea, vamos a hacer una cosa. Si he jugado como muchos, si me declaro fan y he jugado muchos, lo voy a poner rollo como verde. Si he jugado unos pocos, lo voy a poner amarillo. Y si he jugado uno o dos, lo voy a poner en rojo. Entonces, aquí, por ejemplo, pues voy a ponerlo en amarillo. El del Mario Bros. ¿Por qué? Porque el Mario Bros. Me he pasado tres. Creo que pasarme tres es suficiente. Así que lo voy a poner en amarillo. Final Fantasy lo voy a poner en verde. Sí, Final Fantasy, pues bueno. Me he pasado el 1, me he pasado el 2, no me terminé el 3 en la DS, pero lo jugué, me he pasado el 4, dejé a medias el quinto, porque las últimas mazmorras eran bullshit, pero me he pasado prácticamente todo el quinto, me he pasado el 6, me he pasado el 7 varias veces, Chrono Trigger me lo he pasado varias veces, el 8 me lo he pasado varias veces, el 9 me lo he pasado muchas veces, el 10 me lo he pasado un porrón de veces, 10-2 también, el 12 me lo pasé solamente una vez. O sea, ha habido cositas. Final Fantasy, me declaro fan. Dragon Quest. ¡Oh, no! Dragon Quest, no he jugado ningún Dragon Quest, gente. No he jugado ningún Dragon Quest. ¡No! No he jugado ningún Dragon Quest. Tengo una guía oficial que me compré del 8, del Periplo del Rey Maldito. Tengo el juego de la PlayStation 2 de El Periplo del Rey Maldito. Y me descargué hace poco dos Dragon Quest para poder practicar japonés y para poder practicar coreano, porque tienen furigana, pero no he jugado todavía ningún Dragon Quest. Los tengo pendientes, pero no he jugado nada. Así que mucho me temo, gente, que me tendrán que perdonar porque no les he fallado, gente de Dragon Quest. Mortal Kombat. Ten, 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 ten. No he jugado ningún Mortal Kombat. O sea,
Se lo podrán creer, no se lo podrán creer, pero no he jugado ningún Mortal Kombat. Lo más parecido que he jugado Mortal Kombat ha sido el Injustice, que básicamente es la Liga de la Justicia partiéndose la cara unos con otros, que utiliza el sistema de Mortal Kombat, pero no he jugado ningún Mortal Kombat, la verdad. Fueron de antes de mi tiempo, así que no hay mucho que hacerle. Ya lo siento, pero les fallé, compañeros. Legend of Zelda, yes. Legend of Zelda, sí. Legend of Zelda me he pasado, joder, me he pasado un mogollón. El primero y el segundo no me los he pasado, pero los he jugado. El A Link Between Worlds y el A Link to the Past. No, el A Link to the Past y el Link's Awakening me los he pasado los dos. El Ages me lo pasé en su día. Ocarina of Time, buf, diría que no me lo he pasado. O sea, me lo he pasado, pero como si no me hubiese pasado. Una vez y hace mucho, y rollo dejándolo a medias y volviendo otra vez a cogerlo prácticamente por el final y metiéndole cheat codes para simplemente no tener que lidiar con... No me lo he pasado. Pero el Wind Waker sí, el Wind Waker me lo he pasado. El Majora's Mask no me lo he pasado tampoco. Me jugué hasta el Templo de los Zora, ese me lo jugué sin cheat codes, ese directamente lo jugué bien. Pero en el Templo de los Zora llegó un punto en el que se me acabó el día y tuve que rehacerlo y dije... Muchísimo texto. No voy a volver a hacerlo, sinceramente. No voy a tal. Prepárate para una lección, una legión de argentinos ardidos después de la declaración, porque en los 90 Mortal Kombat y los Ramones eran la ley del país. Bueno, y también está Scorpion Matero. Scorpion Matero también es cultura argentina, ¿no? El Scorpion, el cosplay de Scorpion con los jeans, obvio. Nada, pero no le jugué. Leo Zelda sí. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Skyward Sword. El Twilight. Un poco mucho texto el Twilight, pero bueno, pero lo jugué también. O sea, Zelda sí. Zelda he jugado bastante más. Buah, los de DS, tío. El de Linebeck. El tema de Linebeck. Qué pedazo de. De hecho, voy a poner bandas. Me apetece rollo banda sonora de Zelda. Vamos a poner. Tenemos aquí a la Lofilia que está haciendo sus cosas. Que está muy bien. Dale ahí. Tengo el tema de Linebeck, tío. A ver, Overworld, Zora, London Ranch, Los Woods, Title Theme. No tengo nada, pero bueno, puedo poner el Outer Island del Wind Waker, que también es alto temazo. La verdad que, oye, bastante bien. Me declaro fan de la saga Zelda. Muchos dicen que no, porque no tengo nada de merchandising, literalmente cero de merchandising de The Legend of Zelda, pero te puede gustar la saga sin comprar merchandising. Pikmin, no he jugado nada de Pikmin. Nada, pero nada, absolutamente nada, 100% cero, no jugué ni, pero nada, absolutamente nada de Pikmin, no sé ni de lo que va, sé que va como de sacar mierdas del suelo y luego tirarlos a cosas, no sé ni de lo que va, y el Halo tampoco lo he jugado, Halo, claro, no tuve Xbox, así que un poquito complicado jugar al Halo, lo único que sé es lo canto gregoriano, pero poco más. Pero bueno, pues bueno, dos puntos negros en mi carnet de gamer. El Mega Man. Mega Man lo voy a poner en amarillo. Mega Man lo voy a poner en amarillo porque no. Es verdad, como que Mega Man hay muchísimos juegos. Y tienes la saga esta de la Data Digital. Y tienes la saga del X. Y tienes la. O sea, hay como megollón de sagas. El Mega Man creo que he jugado al 6, al 7, al 8, al 10. Al Origins, que es de la PSP. ¿Qué más he jugado de Mega Man, tío? No llegué a jugar ninguno de los Battle de los que son... No lo sé. Tampoco una barbaridad, sinceramente. Pero bueno, unos pocos sí. Unos poquitos Mega Man me he jugado, la verdad. La música bastante guapa. O sea que... Está guachi. Pero poco más, la verdad. Pokémon la vamos a poner en verde. Pokémon se ha jugado Pokémon. En este canal se ha jugado bastante a Pokémon y se ha jugado... Dentro y fuera de este canal. Y voy a volver otra vez a jugar a Pokémon. Pues a medida que vaya avanzando. Con el rollito del japonés. Volver a jugarlo. Porque son juegos con un vocabulario muy sencillo. Así que ya le meteré. Tales of. Le voy a poner el amarillo. Porque me he pasado el Tales of Symphonia. Y el Tales of Symphonia 2 en la Wii. Entonces técnicamente. Como que ya he hecho cosillas con el Tales. Así que vamos a decir que sí. Vamos a decir que está hecho. Pero no hay demasiado. Solamente dos juegos. Hay como muchos más y han sacado juegos modernos y está rollo como Watchy, pero realmente no he jugado. GTA, buah. Me van a matar.
Me van a matar. No me atrae en absoluto el GTA, tío. No me gusta una mierda el GTA, ¿eh? Es que es como, buah. A ver, he ido a casa de amigos y en casa de amigos pues me han puesto el truco de las katanas en el San Andreas y se han metido en la comisaría para coger el cilindro de, el cilindro morado y se han puesto las 5 estrellas invocando tanques y cosas y han hecho sus mierdas y les han detenido y luego les han liberado y ya está, ¿no? Y pues bueno, lo jugué a lo mejor, me lo dejó un amigo y lo jugué un sábado, un par de horas. Fui con el chaval este que se pidió 50 cosas en un este de comida rápida. Me apunté a un gimnasio, o sea, hice cosas, pero realmente no he jugado ningún GTA. No he jugado. Devolví ese juego muy rápido, no volví otra vez a tocarlo. Realmente no hay mucho más. Ya lo siento, pero no es para mí. Solo he comenzado GTA una vez y después de 1 o 2 horas lo dejé. Solo he jugado a San Andreas y la verdad es que historias como esa pocas. No se llegaba a ir de madre en ningún momento y muy bromance, brodrama. ¿Cómo se pide la devolución de una suscripción en Twitch? Ya lo siento, gente, ya lo siento. El Uncharted, lo voy a poner con verde porque no lo he jugado todos. Me falta el Uncharted 4 y me falta el de la PSP. Pero me he jugado 3 de los 5 Uncharted, así que... Bueno, técnicamente tienes el Uncharted ese que es como un doble A, que es la muchacha del 2 con su novia o algo así. Que ese también es como otro juego más. Así que podrían ser 6. Habría jugado 3 de los 6. Que sería como la mitad. Si fuese de la mitad, lo pondría directamente en amarillo. Pero técnicamente el de PSP es como de relleno y técnicamente el otro es un DLC glorificado. Así que vamos a decir que lo voy a dejar en verde. Warcraft. Uf. Warcraft. A ver, he jugado el 2, pero no me lo acabé. He jugado el 3, pero jugué apenas nada. Y no he jugado al WoW. O sea, que el Warcraft lo voy a poner en negro. O sea, voy a ser justo y lo voy a poner en negro porque no he jugado nada. Pero nada. No es para mí, sinceramente. Era todo como muy cuadriculado, muy Warhammer 40K, las espadas parecen remos. No es mi tipo, no es mi rollo. Sinceramente no es mi rollo, ya lo siento. El Of Mana. Tampoco he jugado ninguno de los de Of Mana, tío. Es una saga que está bien, pero no he jugado nada de ellos. Diablo. Buah, Diablo sí. Diablo he jugado al primero, he jugado al segundo, empecé el tercero, pero no me lo pasé. Y luego ya el Diablo Immortal y el Diablo 4 ya no los he jugado porque son juegos como servicio. Pero sí, mi infancia fue Diablo. 100% mi infancia fue Diablo. Tomb Raider sí. Tomb Raider he jugado el de 2011 o 2013. Me lo he pasado entero. Y luego de los clásicos he jugado el primero. No me lo he pasado porque es imposible de controlar. Y he jugado al segundo y no me lo he pasado porque es imposible de controlar. Pero jugué al primero y el segundo, rollo ni que sea un poquito. Y luego después me pasé el reboot. No jugué ninguno de los de la PS2. Y no jugué más a partir del primero, pero bueno, pero oye, ni tan mal. The Elder Scrolls. Uf. Se creerán que no he tocado un Elder Scrolls en mi vida, pero en mi vida. O sea, ni Skyrim, ni Oblivion, rollo nada, pero nada. He visto ensayos de ellos, he visto rollo cosas, pero hasta ahí, Buf. Muchísimo texto, sinceramente. La pelirroja no me termina de convencer su rollo. Los veces da juegos no me terminan de ir, así que me temo que no ha habido nada. Metal Gear no lo voy a poner en negro porque técnicamente me he jugado al primero y me he jugado al Twin Snakes, que es el remake del primero, pero lo voy a poner en rojo. De hecho, lo voy a poner en rojo porque solamente he jugado el primero y el remake del primero. Luego después el tercero me lo compré para jugarlo con la DS. Y se supone que ese juego, para poder jugarlo guay, tenías que comprarte como un aplique para tener los dos sticks. Y me compré un aplique, pero como soy tremendísimo, soy un lerdo de muchísimo cuidado, me compré el aplique para utilizarlo en la DS, en la 3DS original, y yo tenía una 3DS XL. Así que básicamente me compré el aplique para nada. Y al final no lo dejé, lo tengo que tener precintado por ahora, por algún sitio, el Metal Gear de la 3DS. Pero bueno, pues ahí está. Lo mismo de aquí al futuro, ese juego vale algo precintado, ¿no? Así que ya veré qué hago. Pero sí, la verdad que no hay mucho ahí. Oye, ahora que lo pienso, tengo también el Alien Between Worlds de la 3DS. Lo tengo precintado, cuidado, ¿eh?
cuidado, de aquí al futuro lo mismo, procedo, lo vendo 200, 300 pavos ajustados a la inflación de aquellas. Cuidadito. Assassin's Creed, ¡gamers! Gamers Rise Up, sí, Assassin's Creed, sí. Assassin's Creed los he jugado todos hasta el Odyssey, que ya era como mucho cuidado. Y ya le di la vuelta y fuera, ¿no? Pero Assassin's Creed lo he jugado. Portal lo he jugado también, he jugado el primero y he jugado el segundo. Así que en principio lo voy a marcar, porque si hay dos juegos y he jugado los dos juegos, pues ahí está. Fallout, nada, Fallout, no he jugado nada, tío. No he jugado nada, no he probado siquiera el Fallout. Me he visto todos los ensayos de YouTube, habidos y por haber. Hay una personalidad que es ver un vídeo de Fallout que dura 4 horas y apachurrarle, y esa personalidad es la mía. O sea, los maravillosísimos ensayos de horas de Fallout me los meto por el orto, pero lo que es jugarlos, tío, no, no. No me ha llamado nunca. Es que son juegos de perderse, son juegos como de echarles horas, y no tengo las horas. No tengo las horas. Así que me temo que no. El que sí que me hubiese gustado mucho jugar es el de Obsidian, tío. El de The Outer Worlds me hubiese flipado meterle más horas. Pero bueno, ahí está. God of War, por supuesto. God of War me los he jugado todos. Salvo los de Java, estos extraños. Los hemos jugado en el canal y están resubidos en el canal, de hecho, del primero al último. Bastante, bastante chulos. Me gustan más los modernos que los antiguos, pero la verdad es que, oye, ni tan mal. Metroid. Metroid lo voy a poner amarillo. Metroid lo voy a poner en amarillo, porque Metroid he jugado. Jugué el primero de la GameCube, pero no jugué ni el segundo, ni el tercero, ni el Other M, que son como los que fueron sacando. Después jugué al primero de la NES, que no me lo pasé, pero lo jugué un poco por los loles. Lo jugué un rato por los loles. Jugué al de la Super Nintendo, que me lo pasé súper, súper, súper chulo. Y jugué al de la Game Boy Advance, que tenía uno de estos jefes como que te persiguen, que da mal rollo porque tiene inteligencia artificial que sabe dónde estás y te persigue. Entonces, he jugado unos pocos Metroid, pero la verdad es que no me he metido rollo nunca como lo que es la saga entera. Así que ahí me temo que no. Sonic the Hedgehog. A ver, Sonic, he jugado al Sonic original, he jugado al Sonic 2, he jugado al Sonic 3D... Y yo creo que ya, o sea, yo creo que no he jugado más. Los Adventures no los he tocado, los nuevos no los he tocado. O sea, a ver, he jugado algo de Sonic, ¿no? Porque son como muy míticos. Y me acuerdo de jugar a un Sonic en la Game Boy Advance, y me acuerdo de jugar a un juego en la 3DS. ¿Para cuándo un juego bueno de Sonic? Lo mismo digo, Aran. Lo mismo digo. Sinceramente, Sonic, no voy a decir que me parece superficial y pedante, pero no me gusta. Es que no me gusta Sonic. Es que no me gusta Sonic the Hedgehog, tío. No me gusta. Entonces, pues bueno, pues no hay mucho más. ¡Doom! Me temo que negro. No he jugado nunca, tío. No he jugado ni al Doom clásico, ni he jugado al Doom nuevo, ni al Doom 2. O sea, el Doom no sé nada. No sé absolutamente nada. De nuevo, he visto muchos ensayos y he jugado a Doom Clones, pero no he jugado a Doom, me temo. No tal. Y eso tiene delito porque lo puede correr hasta el cepillo de dientes, pero no lo he jugado, mucho me temo. The Witcher no lo he jugado tampoco, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. De nuevo, juegos de mundo abierto, un porrón de horas, así que ahí lo mismo cagamos, pero ahí está. Y Bioshock y Tetris sí que voy a decir que los he jugado. Tetris he jugado al original, lo he jugado en la Game Boy, lo he jugado en el móvil, lo he jugado en el... He dicho el móvil primero, ¿verdad? En el móvil, el original... Lo he jugado en PC, lo he jugado en Flash, he jugado al Tetris 2, que es este como que cae en rollo y tienes que hacer un círculo. O sea, he jugado muchos Tetris. Bueno, hace un tiempo me dio fuerte por el Tetris. Y luego después el Bioshock, pues bueno, pues el Bioshock, pues me he jugado el primero, me he jugado el tercero y no he jugado el segundo. Así que creo que es la definición literal de un amarillo, ¿no? No jugué el segundo porque, yo qué sé, pues no jugué el segundo. No me dio. Era volver otra vez, cambiaba la dinámica y dije, buf, me temo que no. Pero sí, Bioshock, el primero me lo jugué, me gustó mucho. El tercero, el Infinite, lo jugué, me gustó mucho. Y me gustó mucho también el DLC, tío, estuvo guay. Tiene agujeros de guión todos los del mundo, porque cuando te metes en viajes en el tiempo es lo que hay. Pero me gustó mucho, estuvo guachi. Kingdom Hearts, sí, creo que Kingdom Hearts se han jugado. creo que se han jugado todos, o sea que... A ver, el último no, el último que es como un teatro de música, la verdad que sudando de él. De aquí al futuro, jeje. Y el DLC del 3 que te pegas con el Yozora y todo esto, la verdad es que sudando. Pero bueno. Te faltó el DLC del 3, ¿cómo? No, jugamos el Buried in the Sea.
jugamos el Buried, lo jugamos de principio a fin, vaya. Por eso digo que tiene como 50, que tiene 50, 50 agujeros de guión. Porque vamos, no se sustenta. En el momento en el que dicen el Would You Kindly en el DLC del segundo, o sea, el segundo DLC del este, dices, hablo del Kingdom Hearts, sí. El Kingdom Hearts no juega el DLC del tercero, ¿no? Tenía super jefe y estaba bien, pero solamente pensar en volver otra vez a iniciar el Kingdom Hearts, dije, buf, lo siento, pero está ahí. Red Dead Redemption, Mass Effect y Half-Life. Uf. No me maten mucho, gente. No me maten. Yo lo siento, ¿eh? Yo lo siento. El Red Dead Redemption, tío, lo tengo comprado para la PlayStation 3 con la versión esta, rollo como especial, que viene con un mapa abierto directamente. Increíble. No encontré el tiempo para jugarlo. No encontré el tiempo. El Mass Effect tengo comprado el primero. Le eché un par de horas y dije, buf, este no es mi tipo de juego. Y el Half-Life, he jugado al Half-Life 2 y he jugado al Half-Life 1, pero dije, no es mi tipo de juego. Así que lo he probado, pero no he podido jugarlo. Me encantaría jugarlo. Lo he probado y no es mi rollo, porque el primero como que se me atragantó. Así que no lo he jugado. Y el Half-Life, pues lo he probado y está bien, pero no, de joven es que era muy manco con los shooters, entonces no le metí. Así que me temo que hasta aquí. No hay mucho más. Crabandicoot, no, a ver. Le voy a poner verde porque técnicamente los de PSP y todos estos eran como... eran spin-off, ¿sabes? Eran como no oficiales. Todos los Crabandicoot oficiales, el 1, el 2, el 3 y el 4, los he jugado y me los he pasado. Bueno, de hecho no, de hecho el 2 no me lo pasé, pero lo he jugado. Y luego después en la PSP jugué unos pocos, la verdad. Este, el Twinsanity, en el que estás con Crash y estás al mismo tiempo con Cortex, y los de carreras, el Crash Bash, el Crash Tag Team Racing y el Crash... o sea, el CTR, el remake del CTR y el Crash Tag Team Racing Unleashed Submuertos, que salió para PS2, esos los he jugado todos, la verdad. Y bastante, bastante guay, me gusta mucho la saga. Street Fighter, lo voy a poner en rojo. Lo voy a poner en rojo porque realmente Street Fighter solamente he jugado un poco al 4 y he jugado al típico, al 2, Super Mega Edition, etc, etc. Que esos son un poco los... pues bueno, vas a casa a un amigo y están jugando a eso, pues te coges a la Chun-Li... y te pones a mover muslo, ¿no? La verdad que no mucho más que eso. Pero bueno, pues ahí está. Bien, Street Fighter. Star Fox. Uf. Lo voy a poner en negro. Lo voy a poner en negro porque literal... o sea, no... ni el Dual Barrel Roll, ni el que es como acción-aventura con el palo este raro. No he jugado la saga de los furros, mucho me temo. No le he sabido, gente. No le he sabido. Nintendo es que me ha costado siempre trabajo, ¿eh? No lo he sabido. El Spyro the Dragon lo voy a poner verde. Lo voy a poner verde porque es verdad que no le he metido a lo que vendrían siendo los de PlayStation 2 y esos que ya son más malos que la mierda. No le he metido a esos, pero le he metido al primero, el segundo y el tercero, y me los he pasado al 100%, y le he metido al primero, el segundo y el tercero en plan remakeados y los he hecho al 100%. Así que quiero pensar que habiéndote hecho los oficiales tanto en remake como en no remake tres veces, al 100%, un colectazón yo creo que marcar la verde está justificado. Así que sí. Donkey Kong lo voy a poner... ¿cuántos Donkey Kongs hay, tío? Creo que lo voy a poner en rojo. Donkey Kong he jugado el primero, he jugado el segundo. El primero me lo pasé, pero me lo pasé para la Game Boy Advance. ¿Me lo he podido pasar? Me lo pasé para una portátil, tío. No sé si para la Game Boy o para la Game Boy Advance, pero me lo pasé como una portátil que me dijeron, rollo, que es como peor, que se veía menos pantalla y tal. Entonces, pues bueno, ese sí que es verdad que no. Luego, el segundo lo jugué en emulador, así que el segundo sí que es verdad como que le metí más. Y luego después jugué al de los bongos. Me compré el Donkey Kong de los bongos, que lo controlabas pues dándole a los bongos y haciendo ritmos y haciendo cosillas. El de los bongos le metí en la GameCube. Entonces me he jugado a 3. Pero es verdad, como que no he jugado al 3. No he jugado el de la 64. No he jugado al Tropic Freeze. No he jugado a todos estos. Así que voy a decir, voy a ponerlo en rojo porque, bueno, pues alguno... he jugado 2 y he jugado la versión menos chula del 1, ¿no? Digamos que tendrá que servir. Chrono Series. Buf, Chrono Series lo voy a tener que poner amarillo, porque realmente el de PSX lo empecé, pero no lo acabé nunca. Porque era como peor que... a ver, no es peor, es más difícil hacer todo lo que hicieron por el Chrono Trigger. Es imposible que lo puedas hacer también
por el otro. Es imposible que lo puedas hacer con porque los gráficos versus el pixel art, toda esta clase de historias. Pero hay dos y jugué uno de ellos. Así que, bueno, jugué uno de ellos, lo jugué bastantes veces porque tiene muchos finales. Me lo voy a poner en amarillo. Increíble, mi juego favorito, ese Chrono Trigger. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Last of Us lo vamos a poner en verde porque me he jugado el primero y el segundo. El primero me lo he pasado dos veces y el segundo me lo he pasado una. Y más que suficiente, porque Dios mío, qué largo se me hizo. Pero bien, buen Last of Us, sí señor. Dark Souls, vamos a ponerlo en verdecito. Hombre, Dark Souls, se ha jugado a Demon's Souls, remake de Demon's Souls. Dark Souls 1, Dark Souls 1 versión especial para PC. Dark Souls 2 se jugó una vez, Dark Souls 3 se jugó otra vez. Bloodborne, se ha jugado Elden Ring, no se ha acabado, pero se ha jugado, o sea, sí. Dark Souls está la saga, está tirada. Tekken lo voy a poner en amarillo, porque Tekken he jugado al 2, al 3, al 5 y al de la PSP. Entonces, no, o sea, teniendo 8 Tekkens, más luego después el de la PSP, técnicamente son como 9 juegos. Así que pues no he jugado rollo a mogollón, pero sí que es verdad como que he jugado unos pocos. Así que lo voy a poner en amarillo. Ratchet & Clank. Buah, Ratchet & Clank. Nada, lo voy a poner en negro. Lo iba a poner en rojo, pero lo voy a poner en negro. Ratchet & Clank, he empezado el primero y no lo he jugado. He empezado el tercero y no lo he jugado. Y he empezado el Gladiators y no lo he jugado. Así que técnicamente Ratchet & Clank ha sido una saga con la que he tenido contacto, pero no he llegado a pasarme ni uno de los juegos, pero ni uno. Me pasa lo mismo con el Sly Cooper, tío. He empezado como varios de los juegos, pero no he acabado ninguno. No sé por qué, no han terminado de convencerme. Así que el Ratchet lo voy a poner en negro. Si quiero volver a empezar, creo que me pondré con el del el que cambia los universos, que se me han dicho que está muy bien. Lo mismo es un buen punto para empezar. Y creo que pillé cuando estaba gratis el remake del Ratchet & Clank original, así que también podía tirar con ese. Me han dicho que es peor que el original, que está rollo como para engancharlo con la película o algo así, pero bueno, en fin, está por ahí. Fire Emblem lo voy a poner en rojo, de hecho. Lo voy a poner en rojo porque me he jugado... Buah, es increíble, ¿eh? Me he jugado a los dos remakes de los Fire Emblems originales de la DS, tío. El primero salió directamente en español y el segundo no salió de Japón, así que lo jugué con un hack room que le pegaron una traducción en inglés que tenías que activar con un cheat code, una cosa loquísima. Pero sí, me he jugado a dos Fire Emblem, el primero y el segundo, y oye, pues ni tan mal. Pero no he jugado luego nunca más, tío. He tenido como curiosidad de seguir jugándolos, pero no le he metido más. Así que pues bueno, se ha quedado con eso. Devil May Cry, sí, ese lo voy a poner, ese. He jugado todos, he jugado el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, así que lo voy a poner verdecito. De hecho el segundo no lo jugué, el segundo lo empecé a jugar, vi que era una mierda de juego y dije, ¿qué es esto? Y me vi la cinemática, me puse Devil May Cry 2 película full YouTube y me vi la película entera porque era, en el momento en el que llegas a un jefe que es un helicóptero, como con cum demoníaco, dije, ¿a qué estoy jugando, Dios mío? Pero ojo, el primero me lo pasé varias veces, el tercero es una barbaridad. El cuarto... Es como... Está bien, pero realmente es un juego de 4 horas que te haces a la ida y te haces a la vuelta. O sea, realmente había poco juego dentro del DMC 4, pero me lo pasé una vez y estuvo guachi. Y luego después, llegó el quinto. Llegó el DMC 5, que lo jugamos en directo y la verdad me gustó bastante. Borderlands, wow, un negro, pero como una catedral, chaval. No he jugado Borderlands en mi vida, pero en mi vida. Es la típica saga que es como bien, pero no es el looter shooter, tío. El looter shooter no es lo mío. ¿Dónde me desuscribo? Yo lo siento. Pero es un looter shooter para jugar con amigos. Y no le he dado nunca, ya lo siento. El COD lo voy a poner en rojo. Técnicamente el COD no debería estar en rojo. Técnicamente el COD debería estar en negro. Porque nunca jamás me he pasado un Call of Duty. Y mira que no es difícil, porque las campañas son cortas. Pero le he echado decenas de horas al modo zombies y alguna al online. O sea que he jugado a Call of Duty online, al Black Ops y al World of War bastantes veces con amigos. Y luego después los zombies he jugado en cooperativo muchísimas veces. Literal, ha habido momentos de mi vida en los que he quedado con un amigo y lo único que hemos hecho ha sido jugar Call of Duty Zombies. O sea que, oye, bastante, bastante bien.
Far Cry. Far Cry lo voy a poner en rojo porque técnicamente le metí mucho y me pasé el Primal. Pero quitando el Primal no he jugado ninguno. El 1, el 2, el 3, el 4. No he jugado a... He visto ensayos. He visto ensayos del Far Cry. He visto ensayos del quinto para ver cómo trata el tema de la religión. He visto ensayos del tercero para cuál es la definición de la locura. He visto ensayos del segundo y del primero que eran como súper locos para el motor y todo en la época. Pero no he jugado, la verdad. No me ha terminado de convencer. Del 6 no sé nada, más allá de los trailers, que eran como muy meméticos y muy chulos. Pero sí que le metí al Origin. El Primal, el Far Cry Primal. Si no le metí 40 horas, no le metí ninguna, tío. Lo hice casi al 100%. O sea que, oye, bastante bien. Ruido blanco, un poquito ruido blanco, pero me la pasé guay, chi. Silent Hill. Sí, Silent Hill, sí. Silent Hill, sí. Primero, segundo, tercero y cuarto. Luego después no llegué a jugar al quinto, no llegué a jugar al Forbidden Shattered Memories, tal. Esos ya no los tal, pero los míticos del primero al cuarto los jugué todos. Los jugué en su día y luego después los rejugué. Una vez rejugué al 3 y al 4 y luego lo típico de ver mucho ensayo de los juegos originales. Pero sí, está súper bien. Sims, lo voy a poner en rojo porque realmente el Sims, el único Sims que me pasé fue el original. El primero, más feo que una mierda. Pero ese fue el primero que le medí y bueno, no estuvo mal. O sea, me lo pasé bien, vamos a decir. Estuvo guachi, pero hasta ahí. Age of Empires, sí. El 1 me pasé todas las campañas. El 2 con la expansión me pasé todas las campañas. El 3 me pasé todas las campañas. El 4 es el único que no he tocado todavía. Y el Mythology me lo pasé con todas las campañas. Así que este le he metido bastante tralla. Resident Evil, igual. Me he pasado toda la saga de Resident Evil en directo, del primero hasta el último. Es verdad, como que me han fallado juegos rollo, yo qué sé, spin-offs, juegos de la Game Boy Advance y cosas de estas, pero he jugado incluso más juegos de los que debería de Resident Evil. Porque los Revelations son malos como sus muertos. Qué malos son esos juegos. Y el primero tiene excusa porque es para portátil, pero el segundo, uff. Vaya truño de juego. Hitman. No he jugado ningún Hitman, tío. No he jugado un Hitman jamás. No sé muy bien. No sé muy bien ni de lo que van, sinceramente. Espérate. Pim. Dios mío. No cantamos para línea de milagro. No cantamos para línea de milagro. No, Hitman no he jugado. Dead Space. Empecé el primero. Llegué como más o menos a la mitad del primero y me dijo el colega que me lo había dejado. ¿Me lo devuelves? Y yo, sí, te lo devuelvo. Y no volví a jugar. Entonces, pues bueno, Dead Space estuvo muy guay. Me flipó, pero me flipó la mitad del juego que jugué. Pero no era mío. Me lo prestaron para la PlayStation 3 y se lo tuve que devolver a mi amigo y no hice tal. Need for Speed. Jugué con amigos al Need for Speed. En plan... Pues bueno, o sea, jugué con amigos del palo, quedamos y echamos unas carreras, pero realmente no he jugado nunca a un Need for Speed de que me lo haya comprado, lo haya metido, haya jugado, nunca jamás. Así que ahí nada, ahí cagamos. El Tony Hawk un poco lo mismo, el Tony Hawk 2 en su momento vendió una barbaridad, entonces he estado en casa de amigos que han estado jugando y lo he cogido, lo he agarrado un poco, a ver si hago un ollie y tal... Pero nada como demasiado tal, así que voy a marcarlo como que no he jugado porque han sido anecdótico. Dragon Age. Tengo el Inquisition comprado, juraría, y tengo el Origins comprado, juraría, de algún Humble Bundle o algo así, pero sinceramente no he jugado ni uno ni otro. Me gustaría mucho jugar al Inquisition, que es el que me ha dicho todo el mundo que tengo que jugar, que si me ha jugado Baldur's Gate y quiero rollo esa historia, el Inquisition me va a gustar mucho. Ya veremos. Y luego Animal Crossing y Harvest Moon... Son juegos de farmeo y como buenos juegos de farmeo no me gustan. El típico juego de hacerte tu casita y hacerte tu propio juego en el sentido de ponerte tus propios objetivos, de qué te apetece hacer, qué no te apetece hacer, no termina de ser mi rollo. Así que ni uno ni otro, me temo. Gears of War, sí, el segundo con su sistema de cobertura, esta clase de historias tenía como una serie de cosas... Retos multijugador y un sistema de hordas. Y con un amigo quemé bastante el tema de las hordas del Gears of War. Así que le voy a poner solamente el rojo porque le he echado muchas horas en casa de amigos. Pero realmente no he jugado las campañas y no he jugado al primero, ni al tercero, ni al cuarto. Técnicamente
entendible porque no tenía consola de aquellas y mi ordenador era una patata, así que no se puede hacer nada. Y el Gran Turismo lo voy a poner amarillo, tío. Lo voy a poner amarillo porque el Gran Turismo, el original lo jugué, poco, pero lo jugué. Y el Gran Turismo 2 le metí bastantes horas. Bastantes, bastantes horas. Sí que lo voy a meter en amarillo. Es una saga con la que he congeniado, vamos a decir. He tenido yo mis cositas. Así que, oye, ni tan mal. Fable, un cero como una catedral. No jugué Fable. Mucho me temo que no jugué. No jugué. Empecé el primero y dije, ¿qué es esto? Y a las dos horas lo desinstalé. Y empecé el tercero y dije, ¿qué es esto? Y a las dos horas lo desinstalé. No es mi tipo de juego. No es mi tipo de juego para nada, pero para nada. He visto ensayos, he visto cosas, está guay, pero no, pero hasta ahí. O sea, no me... Un poco como comedia involuntaria está guay, pero el Molinux, la verdad es que no es mi rollo. El Black and White lo jugué y es un poquito más mi rollo porque es estrategia, pero Fable no me gustó. Príncipe de Persia, buf. Diría que está en amarillo y que dentro de poco va a estar en verde, porque no sabía la cantidad de Príncipe de Persia que hay, pero como he jugado todos los principales, lo voy a poner en verde, una de mis sagas favoritas. El próximo vídeo con algo de suerte será un análisis de Príncipe de Persia. A ver qué tal sale. Rain Man lo voy a poner en amarillo. Lo voy a poner en amarillo porque jugué el primero hasta la gorda de la lavadora, que fue como... Yo perdí cordura. La primera vez que hice una tirada para ver si perdía cordura o no fue con los mundos de las notitas musicales del Rain Man y terminar con... Con la lavadora satánica, la verdad. O sea, eso no fue... Uf, imposible. Pero jugué al 3 y jugué al Origins. Entonces, Rayman... No, creo que hay 5 Raymans o por ahí. Están los 3 primeros y luego después están como los 2 nuevos. Creo que lo voy a poner amarillo. Lo voy a poner amarillo. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente, suficiente como para poder marcarlo con amarillo. Banjo y Kazooie. Buf, Banjo y Kazooie no lo he tocado, tío. Ese es full Nintendo 64. No llegué a tener Nintendo 64. Así que el Banjo y Kazooie, complicadísimo poder hacer nada ahí, me temo. Giñamos, no hay nada, no hay cosa. El Contra no es el Metal Slug en el que estoy pensando. Digo, jugué el Metal Slug en la PSP, pero no, es el Metal Slug en el que estoy pensando. Contra no llegué a jugarlo, sinceramente. Max Payne. Jugué un poco al primero, un poquito chiquitito al primero, pero realmente no jugué. Así que nada. Castlevania sí. Castlevania han caído. No, Faber, Castlevania es que tiene demasiados juegos, así que lo voy a poner en amarillo solamente. Y Castlevania, lo normal es que la gente diga, buah, el Symphony of the Night, qué pedazo, buah, increíble el Symphony of the Night, cómo me gustó. Buah, increíble, cómo me gustó el de la 64, que a la gente no le gusta, pero a mí me gustó mucho, no sé qué, ¿no? Literalmente, o sea, los de la Game Boy Advance, compañeros. Los de la Game Boy Advance, esos son los que he jugado yo. ¿Por qué? Porque uno coge lo que... A uno le llega lo que le llega. O sea, no tenía nadie que tuviese el Symphony of the Night, así que nadie me lo... No me lo compré y nadie me lo prestó. No tenía Game Boy Advance... Digo Game Boy Advance. No tenía... No tenía Nintendo 64, así que el Castlevania 64, imposible. Pero los de la Game Boy Advance se movieron mucho por mi grupo de amigos. No llega a poseer ninguno, pero me los prestaron todos y les metí bastante, bastante tiempo. Y Lord of Shadows, que sé que está Lord of Shadows 1, el 2 y luego hay otro para la DS, estuvo, la 3DS de hecho, estuvieron guays. Jugué la demo de la 3DS, estuvo chachi, pero no los llegué a jugar. Así que si vamos a decir que la saga original de los míticos son los de consola, luego están los de consola portátil y luego están los de el Lord of Shadow, he jugado solamente a los de la Game Boy Advance, pero quiero pensar que sé lo suficiente de Castlevania como para meterlo. Counter Strike, mira, lo voy a poner en rojo. Lo voy a tener en rojo porque como todo niño de ciber, se ha echado sus partidas de Counter Strike, es lo que hay. Me he echado partidas de Counter Strike porque venga, vamos a jugar... Me ha aburrido el diablo, vamos a echar un counter, venga un counter. Ok, he jugado counter. Pero soy, o sea, yo creo que puedo contar la gente que he matado en el Counter Strike con los dedos de una mano. O sea, era malo como mis muertos. Mira que jugaba horas, ¿eh? Pero era malo como mis muertos. En mi casa, claro, todos mis ordenadores eran una patata. Entonces, lo único que podía jugar era juegos de estrategia, era aventuras gráficas, cosas así.
intentar correr un third person shooter en el equipo que tenía en casa de mis padres era imposible. Entonces, pues bueno, pues obviamente el Counter Strike pues solamente lo pude jugar en ciber si tuve un contacto muy tangencial con él. Pero es parte de mi infancia, así que le voy a decir que sí. Team Fortress, jugué al 2, puede que unas cuantas horas, pero tampoco se crean que mucho. Hice los tutoriales, hice rollo los retos multijugador, me metí a jugar online. Todo el mundo tenía mierda, todo el mundo tenía chetos o tenía auto-aim o tenía cosas. Y dije, vaya mierda de juego, y lo dejé, porque tenía demasiados hackers. Así que pues bueno, me pasó como cuando me metí al online del Call of Duty, rollo 8 años después de que saliese el Call of Duty World at War, que me volvió a meter en el online. Y todo eran rusos que pegaban saltos, se saltaban en la mitad del mapa, caían justo encima de ti, te pegaban un cuchillazo y te mataban de un toque. Así que dije, pues en fin, ¿qué hago? No hay mucho más que hacer. Ninja Gaiden, puff. Nah, Ninja Gaiden no. He jugado al original solamente para ver que es duro, y efectivamente era duro. Y he jugado al primero de la PS2, ¿puede ser? O lo jugué... No, creo que lo jugué en la PS3, ¿no? Creo que era de la Xbox 360 o de la Xbox original. Era de la Xbox original y lo jugué en la PS3 o algo así. Ninja Gaiden, la versión nueva. Y lo jugué y dije, buf, este juego es muy difícil, tío. Este juego es muy difícil. Y tenía el umbral de frustración de aquellas muy baja y no lo jugué. Así que me temo que Ninja Gaiden... He tenido contacto con la saga, pero no he jugado. Soul Calibur lo voy a poner en rojo, porque Soul Calibur he jugado con amigos al Soul Calibur 3... Y me he pasado bastantes horas en el Soul Calibur 2. Le metí rollo a las campañas y desbloqueé personajes y todo eso. Pero realmente la mayoría del tiempo que pasé al Soul Calibur fue al tercero. El segundo me gustaba porque me pilló joven y había una muchacha que iba con dos tenfas, con más boobies que cabeza, con un skin suit rojo, que yo la veía y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, estaban ocurriendo la pubertad, ¿no? Entonces el Soul Calibur, me acuerdo, tengo dos buenas razones para acordarme de que efectivamente el segundo le metí hora, pero realmente al que jugué con amigos, rollo de quedar y de iniciarlo y de ponernos a pegar y tal, era el tercero. Tenía amigos muy otacos, así que en lugar de meter el Tekken para poder, yo qué sé, jugar con Warren o algo así, les interesaba el Soul Calibur por lo que les interesaba el Soul Calibur. Tiene un amigo que era main, de la que tiene una espada que es un látigo, que tiene... un traje luchando por liberarse. Y bueno, la verdad que un temilla. Worms, lo voy a poner en rojo, porque realmente al Worms solamente he jugado en lo típico de fiestas de cumpleaños o lo que sea, al de la PSX, unas cuantas partidas. Me acuerdo de ganar una de pequeño, me puso muy contento. Y me acuerdo también de jugar una versión online del Worms, que se jugaba en Java o algo así hace muchísimo tiempo. Así que Worms, pues bueno, he jugado con amigos, he jugado partidas, ¿no? No lo he tenido, no ha sido un juego que yo haya como querido jugar, pero me acuerdo de que lo he jugado. Así que, pues bueno, está ahí. Punch-Out lo voy a poner en negro, tío, porque no, o sea... He jugado a lo mejor una o dos partidas el de la Wii, pero no he jugado el original, y el de la Wii ha sido un poco en plan... ¡Buah, venga, inténtalo, venga! ¡Ajá, te he ganado! ¡Jaja, XD! Y ya está, ¿no? Pero ni la campaña, ni nada, o sea, no... Sabía que era un juego como muy cortito, en el sentido de que no había como demasiado, así que dije, nah, no le voy a meter. Persona lo voy a poner en verde, de hecho. Persona lo voy a poner en verde, porque hace muchísimo... Ya ni me acuerdo, tío, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo de que cuando jugué al Persona 3 en la PSP, jugué también al Persona 1 y al Persona 2. Así que aunque no me acuerdo de nada... A ver, me acuerdo de el señor del sombrero, que le habían censurado porque era negro originalmente. Me acuerdo que todos eran una wildcard porque todos podían cambiarse las personas que quisiesen. Me acuerdo de que es como un dungeon crawler en plan RPG. Me acuerdo de que la última campaña me la pasé con guía porque dabas dos pasos donde se te caías al piso de abajo. Me acuerdo de que el segundo tenía una trama súper chunga, rollo escolar. Me acuerdo de cosas, ¿no? Me acuerdo de cosillas. Pero igual estamos hablando, el FES, ¿de dónde es? ¿De 2009? Si el FES es de 2009, tío, los emularía después del FES. Si eso fue en el 2009-2010, pues han pasado 15 años, han pasado 14 años de aquellas. Así que, como pueden ustedes entender, no me acuerdo de nada.
Pero el 3 lo jugué, el 4 fue el juego con el que me compré la PlayStation Vita. Compré el Persona 4 Golden y compré el Monster Hunter este extraño que sacaron, Soul Sacrifice o algo así, que le jugué 2 horas y dije, Dios, vaya mierda de juego. Y lo dejé porque no era mi tipo de juego. Pero sí, sí, sí. Le metí al 3, le metí al 4 y el 5, bueno, lo mojó en directo. Y además de esto, yo de aquellas, cuando estaba practicando inglés, me jugué el Digital Devil Saga. Me jugué el Digital Devil Saga 1 y 2. Así que no he jugado a muchos Shin Megami Tensei, pero el Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 1 y 2 los he jugado. Así que me lo voy a poner en rojo. Me lo voy a poner en rojo porque no he jugado ni al 1, 2, 3, 4, 5. No he jugado a ninguno de esos. Nocturne, literal, ninguno. Pero me he jugado a los Digital. Así que lo voy a marcar en rojo. Shadow Hearts. Bueno, Shadow Hearts. Lo voy a marcar en rojo porque jugué la mitad del primer juego y jugué la mitad de Koldeka, que técnicamente es el mismo universo o no sé qué vergas. Así que voy a decir que eso cuenta como un juego. Y sí, es un juego como que no lo llegué a terminar. Lo jugué porque tenía rollo como muchas referencias, los Kartianas, unos enemigos, unos sabuesos de Tíndalos y cosas de estas. Y lo jugué un poquillo de aquellas cuando estaba intentando emular todo lo que pudiese PS2. Pero no, joder, la ROM estaba corrupta. La ROM estaba como corrupta, no era compatible con mi BIOS o alguna cosa de estas. Y llegaba momentos en los que se pillaba. O bien se pillaba, o bien empezaba a bajar frames y llegaba a un punto en el que no podía. También podía ser mi consola, ¿eh? También podía ser mi máquina porque el PC de aquellas no era muy potente y lo mismo no tenía posibilidad de emular esto. Pero en su momento, tío, le metí tiempo. La verdad que me gustó bastante. Es igual uno de estos juegos que de aquí al futuro analizaré, pero ya veremos. Saints Row, me temo que no he jugado nada de Saints Row, así que esta le ponemos un 0 como una catedral. Bayonetta, lo voy a poner amarillo porque me he pasado el primero, me he pasado el segundo, no llegué a jugar al tercero y han sacado ya el de ¿cómo se llama? La Florida, no, Florida no. ¿Cómo se llama Bayonetta? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Rosa o se llamaba algo así? No me acuerdo. La Bayonetta de joven, la niña chiquita, esa, Ceresa. Han sacado como el Ceresa este, que es como un plataformero 2.5D en plan de puzzles, que tampoco lo he jugado. Así que no, voy a poner el amarillo porque he jugado a la mitad de los 4 juegos que hay. Yakuza, uff, Yakuza, lo voy a poner en rojo, tío. Por mucho que me pese, lo voy a poner en rojo. Ya he jugado al 0, he jugado al 7 y empecé el 8. Entonces técnicamente tengo conexión con la saga y me ha gustado bastante. Ah, bueno, jugamos el Ishin también, jugamos al hombre que borró su nombre. Nah, pero, o sea, son como 9 juegos, 10 juegos si contamos el spin-off medieval y 11 juegos si contamos el de los zombies. Y de los 11 juegos que tiene, he jugado a 3 y medio, así que vamos a ponerlo en rojo. Pero de mis sagas favoritas, la verdad. Si tuviese tiempo, probablemente me los metía todos en repecho y espalda porque me flipa el concepto de Yakuza. Bomberman. Buah, no tengo ni, pero vamos, ni idea. Ni idea de Bomberman. Lo único que sé de Bomberman es que hay un juego que en España se llama Don Pepe y los Globos, que se llamaba como Mr. Smith and the Balloons o algo así, que literalmente es un juego, un hack room extraño británico, que lo trajeron a España y le pusieron Don Pepe y los Globos, y no sé en qué momento corrió la voz de Latinoamérica de que habíamos traducido Bomberman por Don Pepe y sus Globos, y son 2 juegos diferentes. Pero para todo el imaginario latinoamericano, Bomberman en España es Don Pepe y los Globos. Entonces, lo único que lo sé es de los típicos vídeos de gente diciendo traducciones españolas de mierda, Bomberman, Don Pepe y los Globos. Y otros vídeos diciendo que no, que Bomberman en español se llama Bomberman, Don Pepe y los Globos era otro juego. Entonces, es lo único que conozco. Latinos picándose por españoles por traducir nombres mal. La verdad que está ahí. Jak and Daxter, sí, Jak and Daxter me los he jugado todos. El primero me lo pasé únicamente una vez porque no me gustó el colectazón extraño. El segundo me lo he pasado varias veces, el tercero me lo he pasado varias veces, el Jak X me lo he pasado varias veces, y como me respeto muy poco a mí mismo y mi tiempo, el de la PSP me lo he pasado una vez. Pero sí, 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 bastante, bastante chulo. Medal of Honor, lo voy a poner en rojo porque me pasé el primero. La verdad que de aquella es súper, súper, súper chulo el Medal of Honor. Pero me pasé el primero y dije, buah, esto no es para mí. No me gustan los shooters. Al final me gustaron los shooters, porque me gustaron los shooters. Pero originalmente dije, no es lo mío.
Command and Conquer, completamente negruzco. No tengo ni idea de Command and Conquer, la verdad. Así que ahí cagamos. Monster Hunter, voy a ponerlo en rojo porque técnicamente le metí horas al primero, pero no demasiadas. Igual con 10-12 horas dije, ya tengo suficiente. Y no he jugado más. Así que lo he jugado, me he pasado algunos monstruos, he visto el loot de jugabilidad y he dicho, hasta aquí y fuera. Pero hasta ahí. Literalmente no me ha llamado nunca el seguir con ello. Así que se queda. ¿Jugaste Spec Ops The Line? No, no conseguí. O sea, lo pillé y lo intenté instalar en mi ordenador, pero en mi ordenador de aquellas no podía moverlo. Así que no pude moverlo. Le intenté jugar, pero funcionaba muy mal. Funcionaba, tenía los frames fatales, así que no pude hacer más. Guilty Gear. Guilty Gear nada. O sea, lo más que he visto Guilty Gear es gente jugando en Expos. Otacos jugando en Expos, la verdad. No ha habido mucho más. Dead or Alive. Dead or Alive lo voy a poner en rojo, porque Dead or Alive lo he jugado en casa de amigos. No rollo yo personalmente, pero en casa de amigos sí que era como, ¡buah! Vamos a jugar Dead or Alive, vamos a tal no sé cuántos. ¿Por qué querían mis amigos jugar al Dead or Alive? Pues bueno, por cosas. Por cositas, la verdad. Tenía unas físicas increíbles el Dead or Alive y mis amigos estaban obsesionados. Así que cuando les daba por un juego de peleas, jugaban mucho y he jugado al Dead or Alive precisamente en casa de amigos. Así que voy a ponerlo en rojo. He tenido contacto, pero yo no he jugado jamás. El Saga, no tengo ni idea de nada, pero ni idea. Sé que hay como muchos juegos de Saga para la PS Vita. No sé muy bien por qué, era como el RPG fetiche. Había gente que se tenía que pillar la PS Vita solo porque tenía muchos juegos de Saga y cosas de estas. La verdad que ni idea. No es lo mío. Shenmue, he visto vídeos y sinceramente menos mal que no lo he jugado porque parece aburrido como sus muertos y tiene un payoff negativo, así que menos mal que no le eché horas. StarCraft le voy a poner rojo porque técnicamente la campaña del StarCraft original me la pasé. Bueno, qué coño, le voy a poner amarillo porque técnicamente solo hay dos StarCraft, StarCraft 1 y StarCraft 2. Si jugué al original, pues es la mitad, así que lo voy a poner amarillo. Ah, tienes razón, Yakuza, jugaste el 0-7 parte del 8, Ishin y Gaiden. Eso es casi la mitad. Jugué el Ishin, jugué el Gaiden pero no me lo pasé. Y jugué parte del 8 pero no me lo pasé. Entonces realmente me he pasado 3. Me he pasado el 0, el 7 y el Ishin, ¿no? Y luego después empezamos el Judgment y empezamos el Lost Judgment, pero solamente el patrocinado y ya está. Así que vamos a dejarlo tal cual. Creo que es una saga a la que le tengo que meter más horas, la verdad. Genuinamente lo pienso. Deus Ex lo voy a poner en amarillo, la verdad, lo voy a poner en amarillo. Lo voy a poner en amarillo. Esa es, el Ishin es el otro y el Gaiden es el, eso quiere decir. Lo voy a poner en amarillo porque jugué al Human Revolution y jugué al viejo, jugué al original. Al original que ibas con la pistola de dardos, o sea, la ballesta de dardos y todo eso. Jugué al original, así que lo voy a poner amarillo, porque es verdad como que luego después lo perdí, no llegué a jugar la segunda parte del Deus Ex nuevo, pero el primero sí que lo jugué, sí que lo voy a poner amarillo. Total War, jugué un par de horas al de Roma, pero sinceramente no conseguí hacerme al sistema, así que lo desinstalé muy rápido, no lo he jugado. Watch Dogs, insisto, tampoco lo he jugado, así que fuera. Nier, empecé el juego y dije, guau, qué bien, pero no lo va a ver ni Cristo, así que no lo jugué, pero tengo interés por jugarlo aquí en algún momento. Drakengard técnicamente es Nier, así que lo mismo. Phantasy Star, jugué al de la GameCube, un poco rollo para mi gusto, sinceramente. O sea, lo jugué solamente porque le gustaba mucho a un amigo y lo jugaba con él en cooperativo, pero realmente el Phantasy Star Online un poco rollo, ¿eh? O sea, lo jugué, pero tampoco se crean que me gusta mucho, pero bueno, lo jugué. Dishonored, vamos a ponerlo en amarillo porque me pasé el primero con el logro de no matar a nadie, o sea, que quiero pensar que eso me da para meterle. Técnicamente no jugamos los DLCs porque se me corrompió la partida, no sé muy bien qué pasó, que tenía que abrirse una puerta y no se abrió. Estuve 2 horas dando vueltas por un directo hasta que alguien buscó una guía y al buscar la guía me dice, tienes que abrirle esto con este objeto. Y yo, ese objeto no está. Ese objeto lo dropea este señor cuando vas a por él. Fui a por ese señor, no dropeo nada y dije, gente, creo que se ha roto. Y se rompió. Entonces, pues bueno, no llegué a jugar el de las brujas, pero jugué parte del primer DLC y jugué el primero entero. Y no jugué al segundo, pero en algún momento, pues bueno, en algún momento ocurrirá. Ya veremos a ver. Warhammer. De Warhammer creo que no he jugado nada, tío. He jugado al Vermintide este. El Vermintide es Warhammer, ¿verdad? Es el
Este que es como un Team For... Un Team Fortress no. Es como es un Left 4 Dead, pero rollo medieval. Ese es de Warhammer, ¿no? Ese me lo he pasado. Ese me lo he pasado. Así que vamos a ponerle un rojillo. Un rojillo porque he tenido algo, pero no mucho más. Breath of Fire, tengo como muchas ganas de jugar al 4 y a otro más, que no sé cuál es, pero el 4 tengo muchas ganas de jugarlo. El del furro y el de la tía que tiene como unas alas de angelito y tal, que me lo han recomendado mucho por la historia. Todavía no lo he jugado, pero están pendientes. Parasite Eve, sí. Claro, oye, Parasite Eve, hasta donde es. No, había tres, de hecho. Había tres y el tercero lo inicié, pero no llegué a jugar. Jugué el primero y jugué el segundo. Me descargué el tercero de la Play, pero había cambiado mucho el rollo y no terminé de meterle. Así que, pues bueno, vamos a meterle ahí. Lo jugaste con tu ex y Darko. Hay gameplay, sí que hay. Y el Wild Arms... El problema del Wild Arms es que hay como muchos Wild Arms, tío. Entonces, el primero lo jugué. De hecho, el opening de Previously in Dragonlance... El tiririri, tiririri, o sea, toda esa canción es del Wild Arms, que tiene una banda sonora que me gusta mucho. Pero luego después empezaron a sacar como más Wild Arms y no he jugado más. Así que este es hasta aquí. Vale, muy bien, gente. Este ha sido mi test. Vamos a ver si ha aprobado o no ha aprobado. Si ha aprobado, me tienen que dar el carnet de gamer, ¿eh? A ver qué va a pasar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. ¡Buf! De milagro, ¿eh? De milagro, la verdad. O sea, un poquito kex. 57 sobre 100. Me convalidan el carnet de gamer, gente. Me convalidan el carnet de gamer. Porque quiero decir, no le puedo hacer más. No le puedo hacer más. Me gustaría hacerle más. Pero no puedo mover esto. No le puedo hacer más, gente. Mínimo un 60, pues cagamos. Si es a partir de 60, cagamos. Yo no lo apruebo, es a partir de 60. Pierdes mucho por ese Red Dead Redemption. A ver, vamos a poner rollo así como en rosita. Un punto rosita. Voy a poner un punto rosita. Vamos a acabar esto. Voy a poner un punto rosita en los juegos que en algún momento quiero jugar, ¿ok? Punto rosita, gente. Vamos a poner como que tengo el tiempo y puede que haya un análisis o lo que sea. Vamos a poner en los que tengo interés en jugar para ver qué pasa. Dragon Quest, hay interés en jugarlo, así que le voy a poner el puntito rosita. Mortal Kombat, ni con la mano de otro, sigue fuera. Pikmin, ni con la mano de otro, sigue fuera. Halo, ni con la mano de otro, sigue fuera. GTA, ni con el tiempo de otro, sigue fuera. Warcraft, lo mismo un poco sí. Simplemente porque Rose le gusta mucho, entonces lo mismo... Lo mismo tira, lo mismo... ¿Quién sabe, no? Entonces Warcraft podría ser. Of Mana en principio no. Así que fuera. The Elder Scrolls tampoco. Fallout sí. Fallout sí que me gustaría, rollo, como en algún momento. Ni que sea jugar al New Vegas. El New Vegas y el DLC del New Vegas. He visto cosas muy chulas y me gustaría jugarlo. Así que vamos a decir que Fallout me interesaría, rollo, jugarlo. Doom... no. The Witcher sí. The Witcher maybe. Half-Life, ni que sea por un análisis o lo que sea, lo mismo toca jugarlo. Así que le voy a dar que sí. Mass Effect, creo que no me llama. Red Dead Redemption me llama mogollón, la verdad, me gustaría mucho jugarlo, así que ahí queda. Star Fox, la verdad que sudando, Ratchet & Clank sudando, Borderlands sudando, Hitman sudando, Dragon Age, quiero jugar al Inquisition, así que vamos a marcarlo. Tony Hawk sudando, Need for Speed sudando, Dead Space, me gustaría jugar el remake del primero, que es un juego sobresaliente, y el remake, que es un juego sobresaliente, así que me gustaría mucho jugarlo. Animal Crossing, no, Harvest Moon tampoco, Fable tampoco, Contra tampoco, Max Payne tampoco, Ninja Gaiden tampoco, Banjo y Kazooie, maybe, pero tampoco, la verdad, Punch-Out tampoco, Saints Row tampoco, Command & Conquer tampoco, Guilty Gear Saga tampoco, Shenmue tampoco, Watch Dogs no, Total War tampoco,
Nier y Drakengard, yes. De hecho, estos juegos puede que en algún punto les haga tremendo de análisis. Así que tanto Nier como Drakengard. Y luego después Breath of Fire, ya he dicho que sí. Entonces, si esto llega a ocurrir, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 juegos más. Me quedaría con un 67 de esta lista. 67 de 100 en caso de que le metiese. Pero, pues bueno, la verdad es que, en fin, es lo que es, gente, es lo que es. Eso ha sido el carnet de Gamer en caso de que, quieran la tarjetita. No sé si puedo ayudarles. la puedo pasar por el Discord, si me acuerdo. Puedo pasar el enlace de Discord o algo así, pero no prometo nada. Son ustedes todos los libres de juzgarme en los comentarios lo que ustedes quieran. 11, te faltó contar uno. 11, perfecto. Pues 11. En ese caso serían 68. Oye, casi un notable, ¿eh? Casi un notable en caso de... Pero también podría meter Borderlands y Ratchet & Clank, ¿no? Borderlands porque le gustó mucho la Rouza, a lo mejor podemos jugar alguno juntos. Y Ratchet & Clank porque son los de Insomniac, que son los que hicieron el Spyro, así que lo mismo termino de llegarla a esta. Podríamos decir que tenemos un 70. Un 70 de 100 en intereses y en el pasado. Y bueno, pues estará guay. Veremos a ver qué tal. Pero bueno, peña, siéntanse todos los libres de juzgarme en la caja de comentarios, si gustan. Y si me acuerdo, les dejaré el enlace para que hagan ustedes su propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. Por ahora voy a proceder a retirarme. Muchas gracias por venir y un besito.